Bueno, yo soy Mauricio de la Gran Pet. Estoy de director del equipo que desarrolló Cielo Líquido. Soy artista y arquitecto. Y bueno, recibimos la invitación de NAVE para participar de la curatoría de Viscosidades, en la cual presentamos la obra Cielo Líquido, que es una obra que ya lleva un par de presentaciones. Entonces ha ido como pasando por varias instancias en las que se ha ido nutriendo y ha terminado en lo que pudimos ver en NAVE. Es un espejo de agua curvo que obtiene su curvatura por rotación, es decir, uno como que llena un contenedor de agua, lo hace girar con un motor y al lograr una velocidad angular constante, en la superficie del agua comienza a formar un paraboloide de revolución que se llama, que es como la forma que tienen los espejos de los telescopios, de los primeros telescopios. Por otro lado, hay una clara referencia también a los espejos de agua de las culturas andinas, Licanantay, Inca y muchas otras culturas premodernas usaban espejos para diversos fines. Todos tenían que ver con comunicarse con alguna forma del más allá. Y por otro lado, también hay una referencia a los espejos humeantes o los espejos negros de obsidiana de la cultura azteca. Entonces, de cierta forma, es como una obra que condensa varios momentos históricos y de varias culturas como del espejo, es como un poco una obra sobre la historia del espejo y también sobre mirar el cielo. Entonces, por ejemplo, para el arte electrónica, que fue como la primera instancia, la desarrollamos de hecho para esa instancia, el espejo de agua estaba en la Ayú de Coyo, en el desierto de Atacama, y este espejo de agua tenía un mástil con una cámara que grababa cenitalmente. Entonces, esta cámara capturaba el cielo reflejado por esta superficie de agua que iba fluctuando. Ahora, esa imagen nosotros la streameábamos en vivo al INS, al Festival Arce Electrónica. Y en Arce Electrónica teníamos un proyector que proyectaba cenitalmente, o sea, dislocábamos la imagen del cielo entre los dos hemisferios. Y la invitación de NAVE fue muy interesante porque es la primera vez que podemos montar esta obra con los dos extremos de este portal en un mismo lugar. Entonces también se convirtió como en un nuevo ejercicio. Y en NAVE, como disponemos de esta muy hermosa azotea, la parte de arriba y una sala negra justo debajo, eso dio pie muy, muy a la manera de sitio específico, site specific, dio pie como al ejercicio de poder calzar en un mismo eje el espejo en la azotea con la proyección abajo. Entonces se convirtió como en un nuevo ejercicio en medio de como de dislocación del cielo en el mismo lugar, pero también dislocación de la arquitectura del lugar, es decir, uno puede desde adentro del edificio mirar el cielo que no puedes ver porque no estás en la azotea. Eso era muy interesante. Como de otra forma dicho, también de alguna forma le hicimos un hoyo al edificio sin tocar la materia del edificio, sino que como de forma digital. Como te decía antes, completamente distinto el ejercicio que hicimos al principio de poner un extremo del portal en Coyo, Atacama, y el otro en Linz, con 6 horas de diferencia. Ahí hablamos de otras cosas, como te decía, hablamos de la curvatura de la Tierra, de como la expansión del presente y todo. Y en este caso, ocupando la misma máquina, digamos, hablamos de otras cosas porque la configuración espacial del setting de la obra era distinta también. Entonces, eso a mí me parece muy interesante, que sean obras que más que tengan un objetivo, que quieran mostrar o expresar algo, son obras especulativas que más bien abren preguntas sobre cómo entendemos el espacio, sobre cómo entendemos las relaciones entre las diversas entidades que conforman la realidad, cómo se mezclan las fuerzas naturales con datos y máquinas y mecanismos y diseño humano. De hecho, yo diría que Cielo Líquido es una obra de arquitectura igual. Es una obra de arquitectura en la que se construye el espacio de otra forma porque se construye a través de un reflejo. Entonces se construye una imagen del cielo a partir de un reflejo súper específico y se construye una situación arquitectónica que efectivamente personas alrededor de un espejo mirándolo en una azotea que refleja el edificio es absolutamente una situación arquitectónica, una espacialidad particular. Entonces una obra de arquitectura también. Meter el cielo dentro de una sala negra en donde en realidad no hay luz, pero el cielo igual se puede ver desde abajo, es una operación arquitectónica. Cuando nos invitaron a NAVE y se nos ocurrió hacer esto, al tiro apareció Gordon Mataclar, que es nuestra casa. Es como, estamos haciendo un Gordon Mataclar, pero digital. Una dislocación espacial. Y un poco también, más profundamente, está como esta idea anarquitectónica que tenía Gordon Mataclar, porque él hablaba de la anarquitectura en el sentido de que deconstruía los edificios para que el espacio volviera a ser libre y entrar en el ámbito de, de,
en los espacios humanos habitables. Entonces, nosotros también un poco la sala negra de Nave quisimos meterle el cielo adentro, como una especie de gesto anárquico de lo que significa la sala negra también, ¿cachai? Como meter el cielo y teñir todo con el color del cielo en una sala que fue pintada para que fuera negra. Entonces, por supuesto que hay mucha reflexión espacial y, como te decía antes, para varios miembros del equipo, los que somos al menos arquitectos y diseñadores, es como un problema que en todos apareció al mismo tiempo, que es el espacio. O sea, partimos pensando desde el espacio, como que pensamos espacialmente.